La segunda convención apícola encara su segunda jornada, una jornada técnica que prácticamente se va a basar en el desarrollo de distintas conferencias a cargo de maestros apícolas. Para ello, como podemos ver, aquí más de un centenar de apicultores se encuentran concentrados en esta carpa que se ha instalado en la Plaza Amarilla. En estos momentos están recogiendo la documentación para que dé comienzo esta charla, esta jornada, en la que va a estar el delegado de Agricultura, Desarrollo Rural, Segundo Benítez, el encargado de abrir las ponencias. Antes de que den comienzo esa jornada, hacemos una parada con el alcalde. Ahora vamos a entrevistar también al delegado de Agricultura. Y bueno, la importancia de que hoy recibamos a tantísimos apicultores aquí en nuestro pueblo y sobre todo se ponga en alta esta actividad y este sector como es la apicultura y como es uno de los principales potenciales del desarrollo económico de Castellón. Sí, exactamente, claro. Esta segunda convención apícola es una apuesta importante del ayuntamiento para poner en valor el sector apícola, la miel y de Castilblanco y de su comarca, y sobre todo con un encuentro de apicultores que vienen de la provincia de Andalucía, incluso de fuera de Andalucía. Tenemos apicultores hoy que vienen de Extremadura y de otros puntos de fuera de Andalucía. Y por supuesto no podemos dejar pasar que es que en Castilblanco está la cooperativa pues más importante de Andalucía y la tercera de España, y que la miel pues ha sido un recurso que ha estado siempre vinculado a Castilblanco, y como ayer bien decíamos, pues hay que seguir poniéndolo en valor, hay que seguir potenciándolo. Y frente, ayer hablábamos con el consejero, pues los miembros del presidente de la cooperativa Sierras Andaluza los miembros de su consejo rector, pues la problemática del sector apícola y de las posibles alternativas y vías de solución para que este sector pues siga en alza y siga poniéndose en valor, que es de lo que se trata. Hablas de medidas, José Manuel, desde el ayuntamiento. ¿Qué se va a continuar haciendo para impulsar el sector en la actividad apícola? Pues tenemos que seguir potenciando encuentros como este. Tenemos que seguir sirviendo de enlace entre pues los apicultores y las administraciones. Y por supuesto tenemos que seguir reivindicando más ayuda al sector apícola, porque es una de las bases de nuestra economía, y sobre todo porque en la provincia de Sevilla el único encuentro relacionado con la apicultura se hace en Castilblanco de los Arroyos. Por lo tanto, que desde aquí nos convirtamos en referente y sirva de impulso. Hoy, por ejemplo, este mediodía, pues se graba un vídeo promocional para una campaña en redes sociales de la Junta de Andalucía sobre la apicultura, sobre la miel. Entonces, medidas así pues tienen que servirnos de impulso y tienen que servirnos de base para conseguir, digamos, los objetivos que nos pretendemos. José Manuel, ya por último, a pesar de que la actividad apícola es una de las fuentes más importantes económicas de aquí de Castilblanco, la gente muchas veces pasa desapercibido la importancia que tiene. De ahí que dentro de esta programación se haya dedicado un espacio al ocio para acercar a los vecinos a la apicultura, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No solamente, pues esta mañana tenemos cinco ponencias muy importantes sobre aspectos fundamentales y novedosos relacionados con la miel. Pero además de eso tenemos pues exposiciones, hemos tenido cata de miel, tenemos animaciones, tenemos las actuaciones de un grupo de música a las 7 de la tarde aquí en la carpa, y sobre todo también tenemos pues esa demostración, ese show cooking que va a llevar a cabo un cocinero del televisivo programa MasterChef, Daniel del Toro, que va a estar con nosotros y que va a ser el vídeo de la campaña de la Junta de Andalucía de apoyo al sector apícola. Impulsando iniciativas, fomentando lo que es de aquí, la materia prima, y ahí va a estar el ayuntamiento, ¿no? Exactamente, el ayuntamiento siempre contribuyendo a eso, a potenciar nuestros recursos y a que días como el de hoy pues nos sigan convirtiendo en referentes dentro de la provincia de Sevilla.
ya con el delegado de Agricultura, bueno, sobre las presentaciones. Segundo, qué orgullo estar hoy aquí en el pueblo inaugurando estas conferencias y reivindicando la importancia que Castiblanco tiene para el sector de la apicultura, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, podéis imaginar, para mí es un honor, ¿no?, poder estar hoy aquí haciendo, bueno, participando de la inauguración de esta jornada, de esta convención apícola, que es muy importante para el pueblo, para Castiblanco y para la provincia. La provincia necesitaba un encuentro de estas características. Contamos en nuestro municipio con la cooperativa más importante de toda la comunidad autónoma. Hay que ser consciente de la relevancia y del trabajo bien hecho que se ha desempeñado hasta estos momentos, pero bueno, siempre hay que aspirar a dar ese paso hacia adelante, ¿no?, que es tan necesario, ¿no?, y que el sector se aglutine, que agrupemos la oferta y que en definitiva pues hagamos campañas de promoción de un producto como la miel, que económicamente para la provincia y para la comarca es fundamental, y que evidentemente pues bueno, la Junta de Andalucía está muy atenta de todas y cada una de sus reivindicaciones y por supuesto pues aportando ese granito de arena que hace falta para que el sector poco a poco pues vaya resolviendo sus problemas, que los tiene también y que evidentemente hay que intentar de ir mejorándolo poco a poco, ¿no? Ayer os reuníais en la cooperativa para hablar de medidas. ¿Qué medidas se van a tomar, sobre todo con respecto a la crisis que tiene ahora mismo el sector? Bueno, el sector en crisis, yo no considero que se encuentre en crisis, ¿no? El sector tiene debilidades, ¿no? Evidentemente siempre hay que hablar de las plagas, ¿no?, que hay que combatirlas, y para eso también hay ayudas en el Plan Nacional Apícola que va directamente a los agricultores y a las cooperativas y a las asociaciones. Después, evidentemente, creo que hay un problema de comercialización. Tenemos que intentar de identificar el producto con el territorio. Hay muchas exportaciones de miel de China y de otros países de mucha peor calidad que la que nosotros tenemos, y evidentemente hay que poner en valor mediante identificaciones de calidad o denominaciones de origen, que es una de las opciones, ¿no?, que se está barajando, ¿no?, para intentar que a través del etiquetado, ¿no?, y de la promoción por consumidor pues identifique ese producto, ¿no?, y sepa diferenciarlo de otros que no lo son tanto, ¿no? Y después hay que incidir en la exportación, hay que buscar nuevos mercados, no nos podemos quedar única y exclusivamente en el mercado nacional o interior. Hoy en día la Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma exportadora en agroalimentario, por lo tanto el sector tiene que dar ahí un paso importante y plantear nuevos países y nuevas alternativas de mercado. Y después también pues buscar ese valor añadido, ¿no?, que te da el envasado, ¿no? Creo que también es una de las cuestiones que hay que intentar de seguir insistiendo, ¿no? El sector tiene que ser consciente que la administración está para ayudar, para estar cercano a sus reivindicaciones, pero tiene que ser el propio sector que con sus medios pues tenga esa posibilidad de autofinanciarse para, a través de la modernización y la innovación, es muy importante de investigar, de intentar de buscar nuevas alternativas mediante esa innovación, pues poder atender a ese valor añadido, obtener una mayor riqueza del producto, ¿no? El granel también, evidentemente, es el que da el equilibrio, tenemos producción suficiente. Andalucía es la primera comunidad autónoma en producción de miel, con 6.500 toneladas, pero tenemos que obtener ese valor añadido tan importante a través del envasado y la comercialización. De manera que hay muchas cuestiones que hay que resolver, necesitamos espacio, también reivindica la posibilidad de, por concurrencia, atender a esa necesidad de espacio mediante los montes públicos o las fincas públicas, que también vamos a intentar de investigar. Ayer el consejero estuvo aquí en Castiblanco, tuvo una reunión con la cooperativa, con la junta directiva de la cooperativa, y bueno, tuvimos la oportunidad de poder ahí debatir todas y cada una de esas cuestiones. Nos vamos a poner a trabajar con Extenda para intentar de planificar los protocolos de exportación, y bueno, en definitiva hay mucho trabajo por delante. Afianzar un sector apícola en la provincia y en la comarca, que es fundamental para nuestras familias, y por supuesto pues seguir insistiendo en aglutinar la oferta e intentar de que el sector pues una a todas y cada una de esas reivindicaciones y que cada vez pues sean más potentes, más fuertes, y que evidentemente con la unidad de todos pues intentar de conseguir todos y cada uno de los objetivos, ¿no?
presidente y gerente de la cooperativa Sierras Andaluzas y también el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, y que a continuación pues voy a pasar a darle la palabra. Espero que el día nos dé para mucho, que estéis muy a gusto en Castilblanco, de que esta segunda convención apícola hemos intentado, como os decía, de que se utilice para poner en valor uno de nuestros principales recursos, pero que nos queda mucho recorrido por hacer. Desde el Ayuntamiento de Castilblanco vamos a seguir impulsándola, vamos a seguir trabajando junto con la cooperativa Sierras Andaluzas, colaboradora en la organización de esta convención apícola, de este encuentro, y que, por supuesto, como decía, espero que el día dé para mucho y continúe en el tiempo, que se prolongue, porque nos hace mucha falta. Muchísimas gracias, buenos días, y le paso la palabra a José Luis Pajuelo, gerente, presidente de la cooperativa Sierra Andaluza. Buenos días. Como la mayoría de ustedes ya me conocéis, en primer lugar, me gustaría agradecerle tanto al delegado, que ya lo conocemos, que estuvo en la primera convención apícola, como al alcalde de Castilblanco, la asistencia y el apoyo personal que nos dan, tanto en la cooperativa como en esta segunda convención apícola. Comentaron, uno de los pilares más importantes en esta convención es la promoción del producto. Esta convención, este es el segundo día de la convención, pero llevamos ya una semana promocionando lo que es la miel y el producto, lo que es la apicultura. El domingo pasado se hizo una carrera donde vinieron 250 participantes, donde se dio a esos participantes la miel, muestras de miel, y donde se dio a conocer un producto de calidad. Producto de calidad porque nosotros cuando vamos a los mercados tenemos que luchar por la calidad. No podemos luchar por precio. Todos conocéis, porque todos de ustedes son apicultores, el grave problema que tenemos ahora mismo con el tema de la venta de miel y la entrada de mieles de países terceros, de baja calidad y a bajos costes. Todos conocemos los problemas que tenemos. Esta convención, aparte de la carrera, se comenzó esta semana con una serie de charlas en los colegios para intentar fomentar lo que es la miel de calidad. Porque nosotros, desde la cooperativa y desde todas las instituciones, tanto sindicatos, organizaciones profesionales como cooperativas, lo que pedimos es más controles en la entrada de miel, promoción de nuestros productos para que se nos conozca y se nos diferencie nuestros productos y el etiquetado de la miel. Nosotros no podemos consentir que mieles que entren de países terceros, de baja calidad o de dudosa calidad, la puedan meter en un bote y decir que son de la UE y no de la UE. Y Aramión tiene un 1% de mieles de la UE. O empresas que hacen en países de la Unión Europea para controlar y meter mieles de China ya como marcado Unión Europea. Nosotros tenemos que luchar e intentar de que nuestro producto se valore como lo que es, un producto de calidad. Entonces, esta convención empezó con la carrera, se han hecho una serie de charlas en los colegios para intentar fomentarla, y ahora, hoy, estamos en el segundo día donde se hace la formación. La formación porque creemos que es un pilar básico en la apicultura. Nosotros tenemos que tener una cantidad de apicultores bien formados, que produzcan un producto de calidad. Empezamos. Hay 5 bloques en la jornada. El primer bloque se va a hablar de apicultura ecológica. ¿Por qué apicultura ecológica? Porque nosotros tenemos que marcar unos marchamos de calidad diferenciados donde nosotros tengamos que exigirnos nosotros mismos un producto de mayor calidad para cuando vayamos a los mercados poder defenderlo y pedir ese precio. No podemos fabricar miel como los chinos, porque después queremos que nos paguen distinto a los chinos. Tendremos que saber tener formación en los tratamientos, en la alimentación, en distintos tipos de manejo, apicultura ecológica. A lo mejor hay apicultores que cambiando un pelín el manejo en la apicultura
consigue sacarle a Meón un euro más por kilo de miel. Y no tendríamos el problema que tenemos ahora con las importaciones de miel, porque la miel ecológica va por otro camino. Sanidad apícola es muy importante. El año pasado se murió más del 50% de la cabaña apícola. ¿Por qué? Por cuestiones climatológicas y porque nosotros necesitamos apicultores más profesionalizados que sepan saber meterle tortas proteicas para evitar que esa abeja, si en vez de que se muera el 50%, se muere el 30%, oye, un 20% menos. Eso al final es un mayor rendimiento en la apicultura, en la obtención del producto de calidad, en la alimentación, saber cuándo tenemos que alimentar. No podemos meter alimentos diestro y por siniestro. Estamos tirando dinero si alimentamos cuando no es necesario. O metemos alimentación cuando hay que estimular, o estimulamos cuando no se debe. Esta charla, esta jornada, esta convención, hoy va destinada a formación. Por la tarde tenemos el polen. ¿Por qué el polen? Como ha dicho el señor alcalde, ayer se realizó la inauguración de las instalaciones de la cooperativa, que la mayoría de ustedes ya la ha visto. Nosotros presentamos una ayuda de modernización a las instalaciones y se ha hecho un sistema de homogenizado de miel para favorecer, mejorar y poder exportar a mercados exteriores donde nos exigen una serie de condiciones que, como nosotros estábamos antes, no se podía. Y ustedes que han trabajado antes en la cooperativa hace un año y vio la nave como estaba por debajo, no tiene ni punto de comparación de cómo estaba ahora. Una línea de limpieza de polen. ¿Por qué? Porque los apicultores lo han demandado. Hay un mercado ahora que hay que aprovechar, el polen. Por eso la cooperativa apuesta, y gracias a las ayudas de la Junta de Andalucía, concretamente a Segundo, que nos ha echado un gran cable, hemos podido acometer la inversión. Porque si llega a hacer con la cooperativa sola, lo hubiéramos hecho, pero al menos cuando lo hacemos es tarde. Ya tenemos los mecanismos, las herramientas para poder seguir luchando. Tema de propóleo. El propóleo, como hablará después Pajuelo, se puede obtener de la colmena sin sacrificar mucho. Si nos da algo de rendimiento, al final tenemos que diversificar lo que son nuestras fuentes de ingresos. No solo debe de provenir de la miel. Igual como antes, toda la miel es la miel de mil flores. Y se ha diversificado y ahora hay miel de mil flores, de azahar, de eucalipto, de romero, de cantueso. Para sacarle un mayor valor añadido, pues ahora hay que luchar por el polen. Haremos cursos de formación de polen. ¿Por qué? Porque tenemos que ir por delante, que no nos cojan la vuelta. El polen. Diferenciar producto. Producto de calidad. Agradecerle al delegado y le doy la palabra al señor delegado, don Segundo Benítez. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. En primer lugar, por supuesto, quiero felicitar al Ayuntamiento de Castilblanco, a su alcalde, a José Manuel, y también, por supuesto, a José Luis, a la Cooperativa Sierra Andaluza, el tener la iniciativa de organizar una convención apícola, que es su segunda edición, aquí en Castilblanco, evidentemente, donde se referencia, como bien ha dicho el alcalde, de la cooperativa más importante de nuestra comunidad autónoma. Un evento que era necesario, de que se vaya afianzando con el tiempo. Evidentemente, la provincia de Sevilla necesitaba de la celebración de este tipo de eventos. Es muy importante tener la oportunidad de que os podáis encontrar, de que os podéis formar, como vamos a hacer en la mañana de hoy con la celebración de esta jornada. Y en definitiva, muchas veces se organizan las cosas y parecen como, y yo soy consciente del esfuerzo, del trabajo que han desempeñado y con la ilusión que han afrontado en la celebración de esta convención, de manera que también me gustaría agradeceros a todos vuestra presencia aquí. Evidentemente, esto se hace para que acudáis y para que en definitiva podáis compartir unos con otros, pues como bien ha dicho vuestro presidente, pues todas y cada una de las novedades, de la innovación, de la modernización tan importante y tan necesaria para ser cada vez más competitivos. Andalucía evidentemente es una de las comunidades autónomas que
está en primer nivel en relación con la producción de miel. Contamos con unas 6.500 toneladas de producción, estamos por delante de Comunidad Valenciana y de Castilla y León. En número de colmenas somos la segunda comunidad autónoma, está por delante Extremadura. Y el número de explotaciones, contamos con unas 5.000 explotaciones aproximadamente, con un porcentaje de profesionalidad de en torno al 60%. Es importante que poco a poco vayamos dando pasos en ese sentido, ¿no? En intentar de profesionalizar el sector, e intentar de que a través de la modernización y de la innovación, pues demos los pasos necesarios para abordar todas y cada una de los inconvenientes que se presentan. El presidente ha hecho ya referencia un poco a todas y cada una de esas debilidades que tenemos que acometer. Evidentemente están las plagas, la barroa, está el repoblamiento, que son cuestiones que evidentemente nos preocupan. La primera ponencia la va a llevar a cabo Cristina, que es técnico de la Oficina Comarcal de Marchena, que es especialista y la que se está encargando de la coordinación de un programa destinado específicamente que pone la Junta de Andalucía en relación a la barroa, y que en este mismo año ya hemos comenzado a hacer una serie de muestreos a las explotaciones apícolas para intentar de seguir investigando e intentar de identificar el por qué aparece esta plaga tan perjudicada para, perjudiciosa para lo que es el sector apícola. Y después, evidentemente, está el despoblamiento, que son distintos factores medioambientales, pesticidas, etcétera, que evidentemente pues, también afectan a las calidades y a la producción. Pero también me gustaría insistir un poco en la dificultad o, digamos, los problemas referentes a la comercialización, ¿no? En primer lugar, es importantísimo, es fundamental que abordáis la unidad entre todos vosotros, ¿no? La cooperativa es un buen elemento, ¿no?, para medir esta cuestión. Se están dando pasos, pero conforme el sector sea más fuerte, esté más agrupado, tengáis la capacidad de poder tomar decisiones por vosotros mismos, evidentemente la administración pública está aquí para intentar de estar a la altura de vuestras exigencias, pero podremos participar, colaborar, ayudar, intentar de daros respuestas a todas y cada una de vuestras cuestiones. Pero el futuro está en vuestras manos, sois vosotros los que tenéis que intentar de dar esos pasos hacia adelante para, con la fuerza que te da la unidad y la agrupación de todas y cada una de vuestras producciones, por poder conseguir todos y cada uno de esos objetivos. También se ha hecho referencia a la exportación, ¿verdad? Es cierto que tenemos que intentar de incidir en esa cuestión. Andalucía es la primera comunidad autónoma exportadora por delante de Cataluña en el sector agroalimentario, y en el sector apícola quizás esa asignatura esté todavía aún pendiente, ¿no? La inversión que se ha hecho, como bien ha dicho José Luis, va a ayudar mucho a intentar afrontar todo y cada uno de esos protocolos que determina países terceros y que se da y se está produciendo en numerosos cultivos de una manera ya bastante importante, y que la miel necesita también de introducirse en esos nuevos mercados. Para ello habrá que hacer inversiones, habrá que mentalizarse de que, como he dicho antes, además de la administración, tenéis que intentar vosotros mismos, con vuestros propios medios, ocupar parte de esas inversiones en investigar, en innovar, en establecer procedimientos de innovación. Tenemos los grupos operativos de innovación en la Junta de Andalucía, que es una colaboración pública y privada para intentar de desarrollar proyectos específicos que vayan destinados a esa investigación y esa nueva alternativa de rendimiento y de productividad. Os animo a que os informéis y que intentéis también de abordarlo. Y, por supuesto, como no puede ser de otra forma, desde la Junta de Andalucía intentamos, a través de la gestión de las ayudas, tenemos las ayudas agroambientales, la provincia de Sevilla es la provincia que más percibe de estas ayudas, concretamente las tres anualidades se ha percibido en torno a los 3.750.000 euros. Después tenemos el Plan Nacional Apícola, que como sabéis va destinado a la barroa, a los seguros, al tema de la alimentación, y se han desarrollado unos 257 expedientes. Y aparte, pues las cooperativas y las organizaciones agrarias también han podido
tener parte de ese dinero que ayude a solucionar todos y cada uno de vuestras dificultades. Y después hay que hablar, por supuesto, de la promoción, ¿no? Es fundamental darnos a conocer, y darnos a conocer a través de la calidad, como bien ha dicho vuestro presidente, y a través de poner en valor un producto que tiene una calidad impresionante en relación con mieles de otros países, de otros lugares, y que evidentemente hay que dar a conocer al consumidor para que lo identifique con el territorio. Para ello, nosotros desde la Junta, desde la Delegación Territorial de Sevilla, hoy precisamente vamos a hacer la presentación de una campaña en redes sociales que llevará a cabo un cocinero de aquí, de la provincia, de Daniel del Toro, mediante una serie de vídeos que irán colgados a las redes sociales. Os animo a que divulgáis. Va destinado a fomentar el consumo de la miel de aquí, de la provincia. Sé que muchos de vosotros venís de otras provincias. La consejería tiene promociones específicas a nivel regional que vamos a incidir también para ponerlas en marcha. Lo que pretendemos es ligar directamente el producto con la gastronomía y que esto sirva, digamos, de reclamo turístico para toda y cada una de la gente que quiera conocerte, que quiera conocer nuestro producto, de manera que conoceréis esa presentación y espero que sea del agrado de todos vosotros. Incidiremos para próximos años en relación a la celebración de esta convención. Como os digo, es fundamental, es importante que toméis conciencia. Los que estáis aquí, soy consciente de que la tenéis, por eso estáis aquí. Pero hay que intentar de aglutinar a todo el sector, a toda la gente posible, para que entre todos podamos enfocar bien el tiro y saber realmente cuáles son los objetivos e intentar de ir a por ellos, ¿no? Hay más dificultades, evidentemente el tema de las exportaciones de otras mieles de baja calidad, tenemos que seguir insistiendo en esa cuestión. Pero como digo, tenemos que hacerlo entre todos juntos. El consejero estuvo aquí ayer, tuvimos la posibilidad de sentarnos con la junta directiva de la cooperativa, se pusieron encima de la mesa cuál iba a ser el camino futuro del sector, cuáles eran las problemáticas. El compromiso de la junta es ineludible, es fiel y leal a un sector que sabemos que es fundamental y importantísimo para nuestra provincia y para nuestra comunidad autónoma. De manera que os agradezco enormemente que hayáis tenido bien el confiar en el ayuntamiento, el confiar en la cooperativa, y como veo hoy la carpa, me voy muy tranquilo en relación a que el futuro nos tiene que dar que esto se convierta en un encuentro que sea referencia en nuestra comunidad autónoma y que sobre todo y fundamentalmente que es para lo que se hace, que os sirva a ustedes, ¿verdad? Que os sirva a ustedes para compartir, para tener conciencia real de cuál es la situación, de lo que nos estamos jugando y para realmente ser consciente de que el éxito viene a través de esa autonomía que te da el complicarte la vida, el con los pies en el suelo. Por supuesto, siempre el granel siempre nos generará estabilidad, hay que seguir insistiendo en el valor añadido que genera el envasado. Quizás haya que invertir algo, pues hay que sentarse, hay que valorarlo y hay que intentar de ser valiente, porque creo que estamos en disposición de que de aquí a unos años, si tenemos un poco de suerte y las cosas no se tuercen, pues seguir referenciándonos en producción, en calidad y sobre todo, que es lo más importante, el rendimiento económico para vuestras rentas familiares y para vuestras actividades. Hay que profesionalizarse. No estoy dejando a un lado los pequeños apicultores cuyas rentas familiares necesitan, por supuesto, de esta actividad, pero hay que dar ese paso hacia adelante. Estamos en disposición de hacerlo, tenemos un producto de calidad máxima y tenemos las herramientas, la administración está con vosotros, de manera que no falta absolutamente nada para conseguir todos y cada uno de los objetivos que os propongáis, y nosotros desde la Junta de Andalucía intentaremos estar a la altura de todas y cada una de vuestras exigencias.
continúa la formación en la carpa. Nos entrevistamos con Daniel del Toro, ese chef que hoy nos visita y que, bueno, va a ser el encargado, lo decíamos, el show cooking, ¿no? El show cooking, sí. Para que todos nos entendamos, aunque yo creo que cuando hablamos de show cooking, aquí la gente no sabe de lo que estamos hablando. Bueno, en el fondo es un cocinado en directo, de hacer un plato, montar un plato en directo y más que un show cooking que hacemos hoy es dar a conocer un poco una promoción que vamos a hacer de la miel de Castiblanco, en colaboración con la Consejería de Agricultura de la Delegación de Sevilla, que lo que vamos a hacer es una web serie, ya hablamos de, hacemos show cooking, web series, esto es monísimo. Hablando bien, lo que vamos a hacer es una serie web, ¿vale? Una serie en redes sociales de 8 capítulos en lo que vamos a dar a conocer la miel de Castiblanco, la miel de Sevilla, porque mucha gente no sabe que la mayor producción de miel en Andalucía es de Sevilla, y la cooperativa en este caso es la mayor productora de miel de Andalucía y la tercera de España, y no lo sabemos. O sea, no lo sabemos ni en el pueblo, ni en Arcalá saben que esto es así, ni en Burguillo. Daniel, tú te estás apuntando al tanto, ¿tú lo sabías? Yo no. Por eso lo tomo como mío, es decir, por eso entiendo que tenemos que comunicarlo, y por eso digo que la gente de Burguillo, de Arcalá, no lo sabían, porque yo el otro día, cuando hicimos la presentación en Diputación, yo no tenía ni idea. Ya cuando empezamos a hablar con la consejería, con el presidente de la cooperativa, y me contaron lo que tenemos aquí de miel, digo, esto es lo que tenemos que hacer, contárselo al mundo, ¿no? Hay y un que poco, ponerlo en valor, ¿no? Claro, hay que ponerlo en valor, hay que contarlo al mundo, hay que nominar, hay que etiquetar esa miel y decir que es de Castiblanco o de Sevilla, ¿no? En este caso es Castiblanco porque es donde estamos, donde está la cooperativa, y es de Castiblanco. Pero que es una miel de calidad, que todo el mundo viene a consumirla, a comprarla, a llevársela de aquí, y es otro caballo de batalla que yo creo que tenemos que hacer, que no, bueno, no lo digo yo, aporto mi granito de arena, que es comercializar y darle valor a lo nuestro, y nominarlo en el territorio. Yo creo que entre todos vamos aportando granitos de arena, y entre todos hacemos la montaña. Efectivamente. Daniel, aquí la mayoría de los vecinos ya se han acercado, algunos te conocen porque, bueno, formaste parte de un programa televisivo. A ver, ¿hoy qué nos vas a traer? Bueno, pues traigo dos platos que hacer, no sé si lo podré probar o no, en función de la gente que haya, pero bueno, y quería hacer una ensalada. Utilizar la miel de dos formas: por un lado, utilizar la miel en crudo, por hacer una ensalada, que como bien me decía Luis de la cooperativa, y es así, la miel cambia en función, muchos productos le pasa, ¿no? Pero la miel es verdad que cambia radicalmente si la consumimos en crudo o si la consumimos cocinado, ya es otro producto, ¿vale? Entonces quería hacer una ensalada de fruta muy fresca y aportando la miel, que le da ese aporte calórico, más que calórico, de energía, ¿no? Y por otro lado, hace un pollo, un plato ya más cocinado, que es un pollo con mostaza y miel, macerado en mostaza y miel, que lo tengo ahí desde hace 15 días, no, macerado en miel, y hacerlo con un producto también que no es nuestro, que viene de fuera, pero que también en Sevilla se produce mucho, que es la quinoa, está muy de moda, y ahí en la zona de Lebrija, del Bajo Guadalquivir, se está produciendo mucha, ¿no? Y entonces quería traer un plato que también aunara esos dos productos que tenemos que poner en valor también. Va llegando la hora del almuerzo, la boca se nos va haciendo agua, así que vamos a disfrutar a lo grande de ese show cooking. Daniel, ¿te volveremos a ver por Castiblanco? Yo creo que sí, porque tenemos que, como he dicho, tenemos que hacer esa campaña de promoción, así que tengo que meterme en el campo y a ver las abejas, la producción, la cooperativa, con lo cual estaremos por aquí un tiempecito grabando esa miniserie. Bueno, y después de grabarla, comprando miel en la cooperativa. Por favor, eso siempre. Bueno, pues nada, que vaya muy bien y a disfrutar con este espectáculo. Muchísimas gracias a vosotros. El programa me ha permitido, yo me he dedicado a la informática, también lo digo, yo soy de profesión, vosotros sois apicultores, yo estudié informática en la Facultad de Informática de Sevilla, ahora es escuela, no sé si es escuela, ingeniería, no sé, porque yo hace muchos años que lo hice, entonces no hace calor aquí, no. Es que esto va cogiendo temperatura, ay, muy bien, que se hable esto al público, por favor. Invito a todos los que están en el bar del sushi, que me han sorprendido muchísimo, que me ha encantado. Hacía tiempo que no venía yo a Castiblanco y he visto ahí un kiosco que me dice sushi noodle. Y digo yo, qué moderno, es magnífico. ¿Sabes? No han llegado cerveza de Cazalla. Yo voy a dar aquí datos, ¿vale? Tenemos de todos lados. Yo voy sacando el mismo. Yo esto me lo he traído de casa porque digo, no voy a tampoco voy a. Yo, esto es una bolsa de vacío, bueno, una bolsita que yo he hecho, lo guardo esto, tengo una maquinita que extrae el vacío, buenísimo que hay. La venden ahí por cualquier lado, que la cocina hoy día es fácil. Lo complicado antes que no tenía la técnica y las cosas. Y esto es dos pechuguitas de pollo que he hecho, le he cortado a taquitos
y le he echado mostaza y miel de Castilla. Por cierto, yo esperaba aquí un montón de botes de miel, pero menos mal que no me traía yo Luis, menos mal que no me traía yo la miel de mi casa. Me dice el tío, no, allí vas a tener miel a hierro, que allí tenemos en la cooperativa un montón de miel, desde luego, ¿vale? Y voy sacando cositas, ¿eh? Entonces lo que... No me digas. Bueno. Lo que yo he hecho simplemente aquí es meter en la bolsa la pechuga que la he partido. Voy sacando cacharro, que ahora vais. Si me da tiempo comeremos, si me da tiempo. No hay prisa. Bueno, tenemos prisa, ¿cuánto tiempo tenemos? El tiempo de yo hacerlo, ¿no? Vale. Y voy haciendo cacharro porque ahora voy a empezar a poner cosas. Ya he sacado más bien. Es que no he querido interrumpir yo al señor que estaba aquí hablando muy bien de la miel, de la sanidad era, ¿no? No sé si estará por ahí, no va a decir. Esto está aquí, perfecto. Necesito aquí. Esto es lo bonito de esta, yo la veo. Voy a quitar las cajitas de aquí, Si tú puedes, bien, me montando. Sí, por el vídeo, ¿no? ¿Podemos el vídeo? Vale, pues voy contando. Pensé que los iba a ir a poner. Bueno, lo que decía de la campaña, yo... Sí, ponme ahí frutitas, todo lo que vea, pimientos son tomates y acá los amigos de matar aquí. No, lo que os decía de la campaña, un poco lo que decía de la nominación, que tenemos que hablar, de contarle al mundo lo que tenemos, lo que no tenemos. Entonces, bueno, a mí, hablando un poco con la delegación, me dice, oye, pues necesitamos darle promoción, ahora que está la feria de miel, queremos darle promoción a la miel de Sevilla, ¿no? Entonces, vamos a hacer una campaña de promoción que va a costar de 8 vídeos, bueno, una especie de web serie, estamos de moda, ¿no? Es que realmente es lo que vende, es lo que hay y es lo que funciona, ¿no? Enseñarle al mundo de una forma muy... Y las redes sociales hoy día es lo que tenemos. Es decir, que es que lo que realmente se ve mucho más lo que vemos en los móviles que lo que vemos en la tele. Todo el mundo vemos las series, lo decía yo antes, de Netflix, de Movistar. Entonces, vamos a crear una campaña de promoción para redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, de promoción de las... Bueno, de todo lo que conlleva la producción de la miel. ¿Vale? Nos vamos a meter en el campo, en las colmenas, en la cooperativa, nos vamos a meter en realmente en lo que se produce en el mundo de la apicultura, ¿no? Y desde Castilla. Entonces, hemos hecho un primer vídeo de presentación. ¿Lo puedes poner, por favor? ¿Tenemos todo? ¿Un poco de todo tenemos ya? Sí, ponlo mientras yo voy. A las cosas de los sitios, sí. No solo la miel, yo decía antes que la miel
Es que hay muchas cosas que no sabemos. Es decir, hay muchas cosas que sabemos, pero nosotros no se las comunicamos al mundo. Vosotros lo sabéis, yo no lo sabía. Si yo no hago esta campaña de promoción, es que parece mentira. Es que parece mentira. Y yo, parece que tenga que decirlo yo, que nos tenemos que dar un poco de caña a nosotros mismos. Pero yo no conocía eso. Yo no conocía que desde Castiblanco se produce la mayor parte de la miel. Ya no digo de Andalucía, sino de España. Está diciendo que la cooperativa, yo lo he comentado antes a Luis, y es la tercera productora de España de miel que ha producido. Es decir, coño, es que eso no será muy mal, no será una miel muy mala cuando, yo voy a poniendo el fuego, cuando se produce tanto, ¿no? Y se lleva de aquí y se exporta. Habría que preguntar cuánta cantidad de esa miel que se produce, un millón y pico, ¿no? De un millón, redondeamos en un millón. Habrá que preguntar, no lo sé, si puedo preguntar, qué cantidad se consume internamente, qué cantidad se lleva fuera y qué cantidad se comercializa con marcas propias. El 90% fuera, el 90%. ¿Aquí qué significa? España, ¿pero que lo comercializas tú? No, es la cooperativa. Bueno, digo tú la cooperativa. Tú eres la cooperativa, Luis. Lo nominamos y él es ahora mismo el que conozco yo de la cooperativa. Y al presidente, no, ya conocerá más, pero para mí tú eres la cooperativa. Pero con el nombre de la cooperativa, ¿cuánto? ¿El 10%? Mira, yo voy a contar una anécdota. Yo, os lo he dicho antes, yo soy de Villalba del Alcor, de un pueblo de Huelva. Mi abuelo materno, panadero. Yo a mi abuelo materno no lo conocí. Conocí a mi abuela, que es la después que se quedó con el negocio. Y sigue teniendo la panadería, ¿vale? La panadería del pueblo de Villalba es de mi familia. Y yo, ellos hacemos pan, hacemos la típica regañada, los picos y la regañada. Ellos han dedicado, digo ellos porque actualmente la regenta mi tío Pedro, y mi tío Pedro con mis primos son los que gestionan el negocio, y ellos hacen picos regañada, y en Sevilla, Huelva, venden muchísimas regañadas, ¿vale? Mi hermano, por circunstancias de la vida, es arquitecto, se fue a Estados Unidos 6 meses y de pronto se encuentra en Estados Unidos picos y regañar de tu coño, de los italianos. Y digo, dice, no, vamos a ver, esto no es lo que hacemos nosotros allí en el pueblo y lo traen los italianos aquí. Y digo, ¿y dónde estamos? Entonces, yo que siempre he sido muy nervioso, vamos a llamar. Entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me dedicaba entonces al tema de la informática y digo, tío Pedro, ¿te importa que yo haga una página web que llamemos Rostitos? Por cierto, lo estoy diciendo ya por si quería entrar, existe todavía. Rostitos.com y vendamos regañar por internet. Eso hace, pues estamos en el 2000, eso fue en el 2010, 2009-2010, ¿vale? ¿En qué año estamos? En el 18. Uy, hace años, era chico yo, ya era joven, me cago en la mano. Entonces, y dije, venga, vamos a montarla. Bueno, pues yo a día de hoy vendo picos y regañas por internet. El valor añadido es la comercialización. ¿Por qué los italianos son unos cracks y nosotros no? Si producen casi menos que nosotros, si nos compran a nosotros la materia prima, pues ellos lo venden. Y le dan el valor añadido. Si nosotros somos capaces de producir y comercializar, ganamos el doble, porque el margen en medio no se lo lleva nadie, se lo lleva la cooperativa, los socios, ¿es así o no, Luis? Entonces vamos a poner marca, vamos a darle valor a nuestras cosas, que no sean otros los que lo hagan, si esto es fácil, esto no es tan complicado, muchas veces nosotros hacemos más complicado de lo que creemos. Bueno, ahora entendéis también, porque muchas, me decía Jesús también, me decía, eso no se entiende muy bien cuando en mi currículum ahora pone comunicador gastronómico, en lugar de cocinero o chef. Yo primero no soy chef, soy cocinero porque cocino en mi casa todos los días. Yo antes de venir para acá he dejado un pollo, a unas papas cortadas en agua con sal, fundamental, también lo digo como consejo, las papas cuando se fríen mejor que el almidón se haya ido antes con el agua.
¿vale? Entonces, y la sal, ¿sabes? Y deja un pollo al ajillo hecho en picante para que mis niñas, mi mujer y mis dos niñas coman. Soy cocinero, no soy chef. Y luego soy comunicador porque me encanta comunicar. A mí la tele me ha dado, bueno, me ha dado la posibilidad de poner mi granito de arena y de, podéis pasar dentro, ¿eh? Está, os voy a ir de pie al zoo y hay un montón de sillas ahí paradas. O sea, admiten cerveza dentro de la carpa, ¿no? No pasa, bueno, hay un señor tomando un botellín. O sea, pasad para adentro, hombre, no os quedéis fuera. Entonces, lo digo esto porque me pongo a hablar y no cocino. ¿Te habéis dado cuenta? Bueno, voy a cocinar. Yo tenía previsto hacer dos recetas. Una con fruta y una y simplemente, pero me falta miel. Entonces, me falta aquí otra cosa, no. ¿Ves? Este es el marketing. Si aquí hay muchachos haciendo fotos con móviles, si ahí ha venido la televisión local, ¿eh? ¿Por qué no hay aquí 15 botes de miel, señores? Si hay hierro de la cooperativa, Luis, ¿dónde te estás portando? Luego, cuando yo ya me haya ido, viene Luis con 15 botes. Y yo, qué bonito, de verdad, te voy a estar así. Bueno, voy a ir cocinando mientras otra cosa. Mira, voy a poner, estoy dándole caña al fuego, esto funciona, ¿no? Otra cosa, eso es fallo mío, ¿eh? Eso ya lo digo yo, eso es fallo mío, no me he traído aceite. Consígueme un chorrito de aceite, por favor. Eso es fallo mío, ¿eh? Aunque eso ya no es de Luis, eso es fallo mío. De las tostadas, aunque sea. Mientras se calienta la tostada. Yo aquí lo que he echado es, lo he dicho antes, para que lo sepáis. Pechuga de pollo, que puedo coger un pollo entero de los huesos para que esté más jugoso de la parte del muslo. Y le he echado soja, salsa de soja. Le he echado mostaza y miel. Le he echado miel, esta creo que era de eucalipto, porque ahí sí Luis me dio, de aquí, me dio varios botes de azahar, Luis, hay que decirlo todo, si la verdad, si lo más bonito del mundo es decir la verdad, o sea, decir las cosas, oye, es que si no, si estamos engañando al personal, no tenemos un poquito de grasa, pero yo creo que debería. Y ya está, lo único que he hecho es que no tengo bolsa de vacío, ¿vale? Si no tengo bolsa de vacío, en una bolsita de esta, yo cojo, meto el pollo, ¿vale? Lo macero, hago así, es como en Bárbara, como en mi Bárbara. ¡Ah, oh, qué barbaridad! Anda, igual que tú, Luis, pide por tu boca. Es más, Luis se pidió la miel, ella me la trae del tirón. Aunque sea de... Le voy a echar un poquito de aceite ahí. Ah, muy poco. Si es que esto es para que no... Entonces, aquí echáis el pollo, lo echáis todo, apretáis, se va el aire y lo sacáis. Y entre comillas, una bolsa de vacío. Si no, compráis. He traído bastante porque digo, no sé cuánto público habrá, para que lo probéis, ¿no? ¿No? Bien, bien, bien. Y esto lo que voy a hacer yo ahora es, nada, darle un sofreírlo, ¿qué se llama? Mientras que esto se va haciendo la carne, lo que voy a hacer es, pero aquí no hay un pifuego de esto, ¿no? Que voy a algún sitio, voy a coger pimiento rojo y pimiento amarillo. Y lo voy a cortar. Voy a poner aquí. Esto está muy mono para que yo no. Es un cuchillo para todo, ¿eh? Y ahora simplemente lo que hago es corto bastoncitos de esto así. ¿Veis? El fuego debería estar fuerte. Lo voy echando en un bol. Importante que los cuchillos siempre estén afilados, ¿eh? Y los deditos cuando cortéis, no sé si cortáis mucho, cuando cortéis siempre es como si fuera una garra, eso lo habéis aprendido, ¿no? Porque si lo ponéis así normalmente, meten, ahí está el tío, ahí como el presidente, y el tío, menos mal, oh, como, le estaba dando mucha caña ya, ¿eh? Le estaba dando caña ya de la comercialización,
No, pero es verdad, hombre, tenemos, y al margen de un poco de broma, no tenemos, es importante, y en eso, eso tenemos que aprender. Ay, 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 oh, y polen también. Eso está muy bien porque eso me lo voy a llevar yo. Yo, mira, no lo hacía. Os lo voy a decir, no lo hacía. Yo por las mañanas, pero siempre era de que bueno, la miel, lo digo sinceramente, lo he dicho de la verdad, yo la miel es una cosa que no la uso habitualmente. Mal hecho. Sí utilizo el polen. ¿Vale? ¿Yo el polen para qué? Yo por las mañanas, el frigorífico. Siempre. No, ahora tú también te voy a decir una cosa. Está muy bien que tú hagas marketing, pero déjame que la gente vea que está muerto, ponlo aquí. De verdad. Es que no lo puedes poner en un line en medio para que no veamos nada. De verdad. Sí, todo importa, ¿eh? Todo importa. Yo el polen, hablamos del polen. El polen yo todas las mañanas me tomo un zumo. Bueno, me lo hace mi mujer porque está antes que yo en casa y las cosas son así. Ella me hace un zumo de pomelo y limón, ¿vale? Me exprime un y me lo deja en el frigorífico. Cuando yo me levanto más tarde, me acuesto también más tarde. Hombre, por favor. También le he dejado, yo he hecho un pollo, señora. Le acabo de decir que le he dejado un pollo y las patatas cortaditas, ¿eh? Mis dos niñas, ¿qué hora es? Ya me va a estar llamando Claudia, que es la chica, me dice, papá, ¿qué hay de comer hoy? Hombre, por favor, déjame que estoy. Esto te está, ¿vale? Estoy ahí macerando. Estoy. Como le he echado todo el. No debería haber echado todo el caldito, lo repito, es que no me he olvidado. Entonces yo cojo este zumo y lo que hago es, le echo fruta que tengo en casa. Fruta. Fresa ya tampoco es muy época, pero mango, arándano, plátano, un poquito de lo que tengo, tampoco mucho, ¿no? O sea, cojo diferente lo que tenga en ese momento. Le añado polen, le añado un par de cucharadas de polen, le añado, ¿esto cómo se llama? Levadura de cerveza, ¿vale? Levadura de cerveza, le echo lo que tengo, chía. De hecho, la chía, ¿sabéis lo que es, no? La chía es una semilla que ahora está muy de moda, que es superalimento. Y le echo un poquito de semilla de lino triturada también. La semilla de lino, la semilla tiene un problema en el estómago nuestro, que no las digiere. Entonces, en el caso de lino, tú la trituras, aporta mucho omega 3. Entonces, yo lo que hago es la trituro y la tengo en el frigorífico. La mantengo en el frigorífico y cuando se me va acabando la vuelvo a triturar para que no se me oxide mucho. Entonces, desde hace una semana que Luis me dio tres botecitos de esto, porque incorporo dos cucharadas de miel. También. Eso lo pongo, lo bato y me lo bebo. Miento. Le echo siempre un trozo de jengibre. Está buenísimo. Yo era moreno. Yo hace 3 años era moreno. Empecé a tomar jengibre y era como estoy. Me estoy poniendo monísimo. El pelo me crece, el rubio, la barba pelirroja. No, digo, aquí estoy otro. Esto es así. Bueno, tengo el pollo que ya está. ¿Veis? ¿Se ve desde ahí? A ver si va a caer. ¿Veis el? No se ve, ¿no? Bueno, pues hay una burbujita que es la la caramelización de esa miel. Vamos a dejar caña. Esto se ha apagado. Esto ha saltado, tío. Ya decía yo, señorita. Tenía que haber hecho papa con choco. No. Oye, se le puede. Es decir, la miel. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ah, vale. Porque me da la sensación de que esto se ha apagado. Vale, bueno, voy a retirar, ya que el pollo está pequeñito, lo que voy a hacer es retirarlo. Esto lo voy a probar, ¿eh? ¿Vale o no? Y ahora, en la misma sartén, con el sofrito del pollo, cuando hagáis, es una de las cosas que yo antes lo hacía mal también, cuando hagáis un fumé, hagáis un caldo,
realmente yo lo hacía así antes. Yo cogía, para hacer una paella, por ejemplo, cogía el caldo, metía todos los ingredientes, el pescado y lo ponía a cocer. ¿Vale? Lo importante de eso es, no, es, muchas veces digo, no, voy a limpiar la sartén y la proteína del pollo se ha quedado ahí, se ha caramelizado, en este caso la mostaza, la miel que llevaba, le está dando sabor. Yo ahora directamente he hecho la verdura, ¿vale? Que luego la voy a saltear también. ¿Por qué hago esto? Porque realmente lo que quiero es tomarme algo que los ingredientes, lo voy a mezclar luego todo, ¿eh? Para que lo probemos, pero realmente para que cada uno tenga cada uno tiene su textura, ¿sale? Entonces lo hacemos de forma separada. Yo he dorado un poquito el pollo, ahora voy a dorar la verdura. Cuando la verdura esté dorada, no cocida, porque eso es importante, lo que voy a incorporar de nuevo el pollo. Un poquito más de aceite. Voy a abrir aquí, que tenía yo unos cacahuetes. Le vamos a dar un toquecito crujiente. Esto es todo. Y se lo vamos a incorporar aquí también. He utilizado la miel en el. Esto le da ahí así vueltecito. Y luego le voy a incorporar una cosa que me voy a decir, Dios mío, este Daniel es. Yo lo hago con quinoa y voy a hacer una cosa que voy a decir, vasito de quinoa. La quinoa, esta ya está cocida. Esto hace. También es otra cosa que no sabe. Bueno, igual lo sabéis. Pero Sevilla es la mayor productora de arroz de España. Hay una cooperativa ahí, igual que vosotros de la miel, Arroz Cuba, no sé si la conocéis, que es la mayor cooperativa de arroz de Europa. Ya no es que seamos los mayores productores de arroz en Sevilla, sino que esa cooperativa es la mayor productora en volumen de Europa. Y luego hay una empresa privada que es Herba, ¿vale? Herba, que Herba es la mayor productora de arroz del mundo, como compañía. Está en Sevilla. SOS, La Cigala, El Rocío, todos esos arroces son de ellos. Está feo que yo lo diga, pero prácticamente el precio del arroz se pone desde Sevilla en el mundo entero. ¿Es así? ¿No? Eso es así. Otra cosa que mucha gente no sabe, los valencianos dicen, no, el arroz de Valencia, no. La paella es valenciana, pero el arroz es de Sevilla. Hablamos del arroz bomba, y nosotros aquí tenemos una variedad que es el arroz marisma, que ese arroz es redondo, absorbe un arroz magnífico para. No tenemos que decir arroz redondo, arroz marisma, que para eso es nuestro. La abeja que era ibérica, ¿no? La nuestra. Por la abeja ibérica. Entonces, porque vamos a decir que le den a los chinos por ahí, hombre, por favor. No, es que al final tenemos que competir. Es que tenemos que competir con la gente que compite. ¿Por qué le vamos a vender nosotros la miel a otro y la vamos a envasarla nosotros y le ponemos nombre? Lo único que tenemos que hacer es, y eso es así, es gastando dinero en promoción, como se lo gastan otros. Tenemos que hacer unos botes bonitos, unas campañas de promoción, pero para eso tenéis una cooperativa, si es que tenéis la potencia de la unión. Es que uno a uno es complicado luchar, pero si nos unimos, oye, pues. Yo aquí, esto está ya prácticamente, Tenemos, ¿lo queréis probar? Ya que estamos aquí, yo he hecho un montón, lo vamos a probar, ¿no? Bueno, yo aquí, como soy muy de lo nuestro, la Cruz Campo también es nuestra, pero yo tengo unos amigos en Cazalla que hacen una cerveza que es Pergara. No sé. Bueno, Cruz Campo, ciertamente la Heineken de mis primos, pero bueno, se ha conservado, por lo menos hemos conservado que la sede social esté aquí, ¿no? Hemos intentado que se conserve eso. Es que eso es inevitable, que las compañías vengan y compren. Claro, ese es el problema. Pero bueno, siempre tenemos las cervezas artesanas, que se hacen cervezas artesanas se están haciendo cervezas artesanas en toda la provincia, en muchos sitios, ¿no? Y esta es de Cazalla. Yo le voy a echar un poquito de cerveza ahí al pollo. Voy a coger, incorporo el pollo de nuevo a la verdura. ¿Ok? Ahora tenemos, Bárbara. Vamos bien. Esto me va. No tengo habido un perdón. Y esto va a darle un poquito de sabor aquí.
Bueno, pues los vasitos que hablo, normalmente tú la quinoa cuando la compres, la quinoa se compra seca como el arroz, lo único que tienes que hacer es ponerla 10 minutos a cocer. Lo que tenéis que tener cuidado es que crece muchísimo, ¿vale? La quinoa es un granito muy pequeño, es una semilla, no es un cereal, la gente de Montera es realmente una semilla. Y lo que hacemos es cocerla 10 minutos, luego se escurre, se lava con agua, se enfría y se utiliza para lo que queramos, ensalada. Y yo lo voy a utilizar como un acompañamiento de aquí del plato. Ya está. Esta ya está cocida. Esta gente de herba lo que hacen es meterlo en vasito, se le echa lecitina de soja y aceite y la autoclavan y ya está. Esto es súper natural. Entonces, como yo no tenía tiempo de cocerla ni nada, digo un vasito. A los chavos es lo mejor que hacemos. Y yo le voy a echar un poquito de cerveza. Vamos a dejar que evapore un poquito, que hierva. Que le dé ahí. La cerveza con la miel pega muchísimo, ¿eh? Cerveza, miel, mostaza. ¿Cómo huele de ahí o qué? Vamos a dejar que hierva un pelín nada más. Le vamos a incorporar la quinoa y los silbos. Yo lo voy a plata uno para que quede bonito, ¿no? En plato uno. Yo tengo unos platos buenísimos, por cierto. Sí. No, mi abuela, bueno, ninguna de las dos. Tenía dos abuelas, como casi todo el mundo. Una era Joaquina y Pilar, que ahora iba a ser su santo. Yo tengo tía Pilar. Joaquina solo tengo mi hermano José Joaquín. Bueno, y un sobrino que se llama Joaquín. Pero Pilar en la familia hay muchas pilaricas, pilares. Bueno, los pilares que son otras cosas, ¿no? También. Pero hay muchas pilares y Joaquín hay poco, pero Joaquina fue realmente la que me metió un poco en el gusanillo este de la cocina, la verdad. Bueno, yo tengo aquí el pollo, que estoy dejando un poco que evapore, que los jugos de la cerveza maceren un poquito aquí con esto, y yo la quinoa. Y ahora la quinoa, ¿veis? El grano suelto, que esto se puede comer directamente, ¿eh? El grano suelto lo incorporo aquí. No lo voy a dejar todo porque yo para un plato lo voy a utilizar. Aunque tenía otro vasito, ¿no? ¿Cuántos somos aquí? Bueno, un poquito para cada uno. Tampoco pretendéis comer un plato, ¿eh? Tampoco vamos a almorzar hoy aquí, vamos. A mí lo digo, ¿eh? ¿Tú pretendías comer aquí? Pues entonces te voy a hacer un postre, entonces ahora y todo. Yo voy a utilizar aquí, ¿no? Mira, aquí el tenedor se calienta. Yo voy a hacer aquí un emplata un poquito más mono, no le voy a incorporar aquí, ¿no? Ahí. Mira, huele bien, escucha, huele bien. Que no, pensaba ahí que yo no cocinaba, ¿eh? Lo mío fueron las chaquetillas, de verdad, a mí. Yo tenía otro vaso, ¿no? Pero voy a utilizar jengibre para que veáis la fresa. La fresa es que me da cosa cogerla. Al final, de esto. Le voy a echar un poquito más. Para que haya para más. Claro, mira, ya que está aquí. La quinoa es muy socorrida para eso, porque como hace volumen. Es como el arroz. Dice, mira, ¿qué comemos? Y pollo. Dice, venga, echa el arroz. Arroz con pollo. Tiene trocitos de pollo y envía arroz. Pues arroz con pollo. Cuando he dicho de los chocos con papa, las papas con choco, a mí me gustan más los chocos con papa. A ti también, ¿qué dices? Yo te digo, ¿va qué? Papa con choco. Digo, vaya, los chocos. Cinco hermanos que damos nosotros. A ver quién coge el trozo de choco más gordo. Una pelea continua. Pero bueno, de verdad. Y ahora, vamos a ver. Yo pongo la quinoa aquí. Voy a hacer aquí un. A ver si hay un emplatadito decente. Bueno. ¿Cómo se llaman los bichos que atacan a las abejas? Hay muchos, ¿no? Pero tú has hablado de uno específico, ¿no? Parroa. ¿Parroa? Va, ¿de Barcelona? Con V. Ah, de Valencia, mejor. De Valencia, pues tiene que haber aquí uno de estos, mira, porque va pululando, perdón. Vale. Mientras esto se calienta, yo voy. Bien. Oh, ¿cómo está esto? Sí. Yo sé que voy a poner pollito por encima. Poner unas pinta de estas en vuestra vida también, ¿eh? También, bueno. Seguro que las barrobas estas las puedo
pollo con las pinzas. Lo tengo en una mosca. Yo voy a hacer una cosita ahora, se me está ocurriendo, para emplatar. Y voy a poner unas cuantas cacahuetes, está perfecto así. ¿Puedo abrir la miel? La puedo abrir, ¿no? Me la han dado para abrirla, ¿no? Vale. Da igual, ¿no? Hablábamos, nos preguntaban antes, ¿verdad? Estábamos los dos hablando y un señor que era pastel, bueno, confitero, decía él, que tenía confitero. Esto es lo que le, esta es la que le gusta a los... la que está coja, ¿no? La que le gusta a los... ¿no? La que le gusta a los alemanes. Claro, yo nos preguntaba antes que... ¿cómo se conoce cuando la miel está... cuando la miel está vieja, ¿no? Cuando... Y decía Luis que se había encontrado miel en la pirámide de Egipto. No se sabe si se podrá comer o no, porque ya lleva tiempo, eso ya tiene... No se come, ¿cómo se puede? Se come. Hay gente para todo, ¿eh? Cuidado. No se comía. Hay gente para todo. Pero yo les comentaba ahí que yo, mi abuelo tenía un... Vamos, que después lo tuvimos un campito ahí en Villalba con un guaristo, y me acuerdo que... hacía un intercambio. Yo le digo a un señor cuando yo era chico y a mi padre le decía, Juan, te voy a poner las corchas allí en el campito de un nuevo carito, y después ese mismo me traía, nos traía, me acuerdo, botes de miel. Y yo, esa miel era un poco, era una miel que estaba como petrificada. Después cuando yo la que veía en los era líquida. Entonces Luis me decía, no, es que la calidad de la miel, no sé si es así, ¿eh? Se puede medir también por la esa textura, ¿no? Entonces yo pretendía echarle aquí unos poquitos y me va a ser más complicado, ¿no? Lo caliento, ¿no? Eso es otro error, ¿verdad? Porque dice que como está así, dice, la voy a calentar al baño María y la hago líquida. Entonces lo que estamos haciendo es cambiándole las propiedades a la miel. Muchas veces es lo que tenemos que tener claro, pero bueno, como yo no puedo, es que eso me vaya también a dar la razón. No hay cosa más complicada que echar miel, ¿eh? Que si el palito, Bárbara, ¿cómo se llama el palito? Que le gusta tanto a Winnie the Pooh. El palito redondo, que digo, pues dice que mataron, no tiene una cuchara, pues tiene sentido el palito, ¿cómo se llama? Ah, no sabemos ni cómo se llama, lo utilizamos, el que utiliza Winnie the Pooh, ¿sabe quién es Winnie the Pooh, no? El osito de la miel, honey. Pues, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago yo? Digo, Daniel, ¿qué hacemos? ¿Qué daño ha hecho los dispensadores de miel? No, si da igual, si yo le pongo esta cuchara y ya me la voy a quedar en este lado. Esto es lo mejor. Hace así. Y como diría, no he hecho miel. Joder, cómo está, ¿eh? Mira, la cocina es una cosa, la cocina es algo que los sabores evocan a recuerdos. Pues no podéis, mira, se me han puesto los pelos de punta porque me han venido recuerdos de niños de esa historia que os contaba, de cuando yo le pegaba cuchara a la miel. Hacía tiempo que yo no, digo que no soy mucho consumidor de miel, pero pues voy a llorar y todo, vamos. Voy a intentarlo porque me ha quedado más chulo. Ahí, ahí, ahí. Ponemos unas lagrimitas de miel ahí. Y nosotros no le vamos a cambiar la textura, pero sí es verdad que el plato, al estar más calentito, pues se va a ir derritiendo esa miel. Este es un platito agridulce que parece que han inventado los... Bueno, ese es mi plato de pollo a la miel de Castellón. Me vais a permitir que coja un minuto. Vaso, yo tenía vasos de plástico aquí. No lo veis, ¿no? Lo ponemos ahí, tampoco es... Ahí. Aquí. ¿Servimos? Lo servimos, ¿no? Que lo pruebe la gente. Sí. Os voy a servir en vasito. Sí,
me lo va sacando en los vasitos y yo sirvo lo que pueda. Y sirvo una tapita para cada uno, ¿no? Aunque sea, dime. Ah, venga, vale. Una tapita, tampoco el vaso es más grande. Le van metiendo un dedocillo que la gente lo... Yo soy como Jesucristo, yo verá al final que vamos a comer todo y vamos a llevarle a la gente que está en la plaza. Esto es, esta sartén es enorme. Lo que no sé si aguanta el... Si quieres ponte por delante y lo vas bajando del tirón, ¿no? Y que la gente... Vaya. Aguanta el vaso, ¿no? Está muy caliente. No sé cómo vamos de tiempo. Aunque tenía que ser antes. Lo voy a haber hecho primero. Por el calor. ¿La habéis probado ya? Bárbara no baja nada, ¿no? Vamos pagando. O acérquense a mí, ¿eh? No sé si habrá para todo, pero bueno, lo voy a compartir, ¿no? Como buenos hermanos. No sé si lo he dicho, ¿eh? Soy Daniel del Toro, ¿eh? Lo he dicho. Que me ponga a hablar, no me presento ni nada. Soy, vamos. Por favor, necesito que me digáis cómo está, ¿eh? Porque no, yo no lo he probado. Soy de los cocineros antiguos que no prueba lo que hace, ¿sí? Doy por hecho de que lo voy a hacer bien, ¿sabes? No, soy... Uno ya, que con un... Ya tiene que hacer la fruta, ¿eh? Sí. Un perocito más grande, efectivamente. Y voy a traer una funda para hacer una ensaladita. No sé si es hora todavía de hacer ensalada. Era muy sencilla, pero le tiro. No sé, no. Me habéis dejado vacío el tema, mira. Vacío. ¿Cómo está? ¿Está bueno? ¿De verdad? Sí, señora. Los chavales son los que dicen la verdad, no lo sé. Dime, ¿qué quieres? Sí, cógelo, comérselo del plato. Si no. Lo pido, sigo yo. Sí. Uno queda. Por favor, quiero que me le digáis la verdad y si os gusta, darle un aplauso. Hago la ensaladita. Es que, bueno, te digo. Por el hecho de cortar mucho. Os voy a hacer una prueba y ya está. Tampoco mucho. Si esto coge fruta de la que tengáis, ¿cómo está el mango?
está maduro. Meto plátano. Voy a preparar por lo menos una de cada, ya está. Sobre todo para que veáis una elaboración de una. Yo estoy echando aquí. Para que veáis un poco algo más fresco, aunque sea esto, no, no pretende ser postre. Esto no lo podíamos haber comido antes. No he usado, no se había fijado, no he usado sal, no sé cómo estará de sal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el pollo ya llevaba bastante maceración. Como lleva prácticamente 24 horas macerando ahí, no, creo que no necesitaba. De hecho no lo he echado, vamos. Bueno, cortamos. Esto es una macedonia realmente, una macedonia que la vamos a aliñar. Y os voy a enseñar un truquito además. La vamos a aliñar con un poco de cítrico y miel. Vamos a cortar zumo de limón, zumo de naranja, miel, hacemos una vinagreta y se la tiramos, ya está. Vale, me traigo un poquito de hierba buena también para echarle un poquito de hierba buena, para que le dé un toquecito fresco. Esto es lo que yo digo por la mañana, que me tomo el batido, ese batido energético que me tomo, lleva desde el jengibre y la miel juntas. Me está quedando el pelo, porque si antes lo tenía ya, la miel me está haciendo que se me ponga brillante, lacio, el flequillo. Oh, estoy, vamos. El mango, ¿sabéis? ¿Sabéis? El mango está un poco... ¿Sabéis el mango? El mango es una... Esta, lo usáis el mango, ¿no? Y sabéis que el mango tiene un truquillo que es que... La mayor parte de la carne del mango está en la parte estrecha. ¿Lo sabéis? ¿No? Cuando partes un mango, normalmente todos tendemos a partirlo aquí y lo chocamos con el hueso, porque el hueso es como el mango. Realmente donde está la carne es aquí. ¿Veis? Si yo corto el mango así... Que lo corte todo, ¿no? Que lo corte todo. Voy a tener que traer un cubo. Esto cada año que viene vamos a hacer, pero traer una carretilla de pollo para todo el mundo. ¿Vale? No. Voy a echarle ahí el mango para que no. Bueno, por lo menos para que lo probéis. Ahí podemos poner de la cuchara, podemos coger, le repartimos cuchara y que se peleen entre ellos. Ponemos ahí el plato y el primero que llegue. Ahí que le den. Bueno, cortamos el mango también. Vamos a cortarle mango, la fruta que tengamos, esto tampoco es... Bárbara, ¿qué tal? ¿Te apetece cortar y todo, no? No, no te preocupes. Esto está perfecto. Al cuadradito. El mango le da un toque... El mango lo consumía habitualmente. No sé, yo lo describiría como un toque ahumado incluso. Tiene un... No es amargo, es como, ¿verdad? El mango es... Hemos echado plátano, vamos a echarle mango, le vamos a echar, tenemos ahí fresa, tenemos kiwi también, vamos a echar el kiwi, pedrusco. Dame uno que esté así. Madurito, madurito. Dulce como el mango, ¿no? Dice la canción, lo tuyo. El reggaetón como es. Lo tuyo es duro, lo mío blando, dulce como el mango, ¿eh? Mango dulce. Otra cosa que no sé si sabéis, estamos hablando de la miel, pero yo entremeto cosas porque tenemos la costa tropical de Málaga y Granada. No sé si sabéis que Málaga, Granada, ¿vale? Yo hice un reportaje también para la consejería. Granada es la mayor productora de chirimoya del mundo. La chirimoya que comemos nosotros no, la que come todo el mundo, o casi todo el mundo, es de Granada. Es flipante porque además ellos han conseguido, ellos no tienen abejas para polinizar, lo que hacen es polinizar la flor del chirimoyo, se llama, ¿no? No sé si se llama chirimoyo. Lo polinizan a mano y le hacen dos floraciones y polinizan, ¿sabes? Tienen dos producciones de chirimoyo. ¿Qué kiwi tengo aquí? El kiwi sabemos pelarlo, ¿no? También. El kiwi se le quita, hay una parte que tiene el pedúnculo ahí metido, entonces le da así. Bueno, ya me lo he cargado, ¿eh? Tengo un cuchillo tan bueno. Yo pretendía cortarlo normal, le da una vueltecita y lo saca. Como haces con el... Le sacas el puñoncillo que tiene ahí.
cortamos rápido. Aquí no estoy haciendo mucho historia, esto es cortar fruta, aquí tampoco estoy yo, no estoy cocinando mucho, esto es cortar fruta y listo, tampoco tenemos que, tampoco voy a enseñar mucho. Os voy a dar dos trucos, en esta receta os voy a quedar ahora que os voy a dar dos trucos para hacer la vinagreta. Yo tengo el kiwi lo corto, le voy a cortar una fresa y lo dejamos ahí, ¿vale? Para que no, que habrá que tendréis ganas de irse ya al bar. Tenemos aquí. No, ¿qué? Ay, ay, muy bien. El kiwi, una fresita vamos a coger. No voy a decir nada de la fresa, ¿no? Esta no sé, no tengo que mirar de dónde son. La gente de Huelva, lo que está haciendo ahora para alargar la producción de fresa, en esta época se va a la zona de Ávila. Y han empezado una prueba de sembrar fresa fuera de la, para poder darle continuidad a su temporada de la fresa. Entonces se experimenta. Sí, pues mira. Eso es otro tópico que tenemos, cuando llevan ustedes los tópicos del EPE, de no sé cuánto, que si somos muy brutos. Bueno. Lo importante es que la gente nos conozca, a mí no importa que nos digan cómo somos, lo dejamos de ser, sino que nos conozcan y nosotros vendamos nuestra realidad, que la realidad del pueblo, la realidad del producto la tenemos que contar nosotros. Nadie va a venir de fuera a contar cómo somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decir lo que somos. Bueno, tenemos fruta. Dejamos ahí, no voy a hacer más, pero si no podemos estar aquí hasta mañana cortando frutitas. Y ahora lo que vamos a hacer es la vinagreta. Que eso sí. Que una, lo vuelvo a decir, es como una macedonia que en lugar de echarle, abusamos del azúcar, ¿eh? Yo te lo, también lo digo. Para mí las dos grandes, lo digo yo, esto es título mío, ¿eh? Las dos grandes errores de la gastronomía es el azúcar y la harina. La harina nos la hemos cargado refinándola totalmente para conservarla. La harina se refinó, se dejó limpia y os fijáis, a la harina ya no le salen bichos. No le salen bichos porque le han quitado todos los nutrientes que tenía. Han dejado los blancos que no sirven para nada. Y con eso hacemos el pan, con eso hacemos la historia y el rollo. Y después el azúcar, la industria nos ha hecho que consumamos azúcar cuando realmente nuestro cuerpo no necesita ese azúcar. Claro, la miel es mucho más natural, como dice el caballero. Si queremos endulzar, hagámoslo con la miel. Si queremos sabor añadido, hagámoslo con la miel. Si no, la propia fruta, la fructosa que ya trae la fruta, los alimentos, sobra. Bueno, voy a hacer la vinagreta. Yo lo que voy a hacer, os voy a enseñar aquí el truquito que yo quería enseñaros. Tenemos limón y naranja. Cuando hacemos un... Yo que no tengo exprimido aquí, voy a echar primero la miel. Vamos a hacer la vinagreta con miel, una buena cucharadita. Y ahora lo que hacemos es, cuando querés exprimir un limón o una naranja, ¿cómo lo cortas? A la mitad y empujamos, ¿no? Con un tenedor se le... Vale, o con un exprimidor. Pues yo digo que no cortéis, lo que tenéis que hacer es cortarlo así. Lo que tenéis así lo cortáis de forma alargada. Yo desde que lo vi, esto lo corto yo mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo lo corto de forma transversal, los cítricos tienen una celdilla, ¿no? Los gajos tienen una celda. Tengo más de uno, ¿no? Si lo corto, veis que tiene el medio. Y eso hace de forma de tabique. Si yo el tabique lo empujo, sale menos zumo. Si yo ahora a este limón, simplemente, espérate que le voy a quitar los pepitos muy bien, que están en el centro. Si yo este limón, así, solo, ¿veis? Simplemente le estoy dando vueltas, que no estoy ni apretando. Si no tengo exprimido, saco, si lo corto así, saco sin ningún, sin tenedor, sin nada,
le sacas el máximo jugo que tiene. Y con la naranja hago lo mismo, no necesito echarle más. Ya he sacado, no, es que no lo veis de ahí. Y ahora... Y ahora con la naranja hago lo mismo. Barato, barato. ¿Veis? Me he cortado la semilla hasta al revés y con esta naranja voy a sacarle el jugo que quiero. Simplemente le doy vuelta, dándole vuelta a la naranja. No sé, sí, lo he comido. Para caer. Tapa, tapa, que ponga buena tapa, tío. Y en el frente, estas son unas curiosas. Todo el zumo que tiene. Estas son más chicas y más. La naranja. Ya sabéis algo más, ¿eh? Es que porque está ahí, tío, para uno. Esto me lo enseñó a mí no hace mucho, ¿eh? Yo esto es como la miel. Me lo enseñó un peruano haciendo ceviche. Toda la vida en la cocina y te entera ahora cómo se tiene que cortar un limón para sacarle el jugo. Ya está, pues esta es. Vamos, vinagreta. Le dan un toquecito, le vamos a echar para emulsionarlo, le vamos a poner un poquito de aceite. Y el aceite lo que hace es que emulsione. Al final se me ha caído un huesecito y lo voy a sacar, ¿no? Para que no tengamos. A ver. Y ahora aquí simplemente volcamos. En esa fruta. Esto lo voy a probar algunos, ¿no? También si lo habéis probado. Si los que hayan apoyado el pollo que no probéis esto. Dejarle a los que no han probado. No has probado nada, ¿no? Pues no has probado nada, no has probado. Muy poco, muy poco. Muy poco. Yo creo que esto directamente lo emplatamos en los vasitos, ¿no? Le voy a echar un poquito de hierbabuena. No, lo emplatamos directamente en los vasos. Esto para darle su frescorcito, le cortamos aquí varias hojitas de hierbabuena. Hay una regla. Qué ambientazo tenemos aquí, ¿eh? Vamos ahí. Es que no hay una regla. Aquí han llamado gente de seco. Dice, es aquí. Mira qué mono, ¿eh? Que estaba comprando 850. Es una macedonia, en el fondo. Esto le podemos picar. Aquí hemos venido a la. ¿Estás seguro? No, hombre, de enterarte, ¿no? Tengo, ¿no? La verdad que está bien. Después, ¿qué es lo que hay? Sí. Le he hecho una nube para que dé un poco de proteína aquí. Para que ya para allá y alimentéis. ¿Qué le decimos al muchacho? Pero tenía nudo de flotación. No, ya lo que tengo. Tiene que probar primero para ver cómo está. Le ha visto bueno, va a dar visto bueno. Que no ha probado el pollo, va a dar visto bueno. ¿El valiente se llama? Es que eso es la gente que se llama de que en el mundo. Ramón, pruébelo, Ramón. A ver qué tal. No, si quieres después solicitar, yo te estoy diciendo lo que. Pero para solicitarlo, lo solicitas tú solo. ¿Sí? No, hombre, pero ya lo voy a hacer en 10 días o 15 días. Nosotros queremos a partir del 15 de octubre y hasta con ese papel. Sí, sí, pruébelo, Ramón, mételo ahí. Y además solicito el año pasado. Es la hora, sí, ya. Se lo delega, se lo renunció. Claro, renunció, no, solicitó para. Sí. Bueno, para ir terminando lo dicho, ¿no? Simplemente para que sepáis que vamos a hacer una campaña de promoción de la miel. De aquí a final de año vamos a ir contando todo el proceso, desde la producción, comercialización. Si se lo denegaron, ya ha pasado un año. La nominación es importante, quedaros con eso. Yo creo que lo más importante, yo ahora siempre lo digo, lo que tenéis que hacer, lo más importante es nominar
nominal, decide de dónde está la cosa, porque si al final al producto le ponemos el apellido, os garantizo que poco a poco. Yo siempre pongo un ejemplo. Venga. Yo siempre digo, pongo un ejemplo del vinagre de Jerez. El vinagre, hay vinagre en todos lados. Pero el que se conoce es el vinagre de Jerez. Y al final, Jerez está situada en la Palma del Condado. Tú dices La Palma. En el condado, aquí en el Aljarafe tenemos un también. En el Aljarafe, pero realmente el que se conoce todo el mundo, al final cuando tú vas a pedir algo dice vinagre de Jerez. Cuando ya esta segunda convención aquí pícola va llegando a su fin, queda lo que es la recta final, el último ciclo de conferencias. Hablamos también con José Luis Pajuelo, presidente de la cooperativa de miel Sierra Andaluza. Y bueno, José Luis, queda ya poco, pero sí que ya podemos hacer balance de lo que está suponiendo esta segunda convención. Sí, el balance es positivo, ha habido una asistencia masiva, ha habido más de 150 apicultores que han venido de distintas provincias de Andalucía. Han venido gente de Almería, de Huelva, de Málaga, de Jaén, he visto algunos por ahí, entonces me ha impactado mucho. Yo tenía la preocupación de que hubiera apicultores de por ahí que no vinieran, y he visto de que ha sido masivo la asistencia. Entonces estoy muy contento, le pido a las autoridades que para el año que viene hagamos otro gran esfuerzo en la tercera convención. Ya hay que ir pensando en la tercera convención, la ampliación de las instalaciones, intentar fomentar esto, la promoción del producto y la formación del apicultor como herramientas clave en el desarrollo del municipio. José Luis, una convención que, bueno, ha empezado como algo técnico en la segunda edición, pero que desde la cooperativa se busca que vaya más, inclusive se convierta en una feria apícola, ¿no? Claro, queremos seguir dando distintos pasos, ¿no? El primer paso ha sido este, el tema de la formación y una exposición de maquinaria, y queremos seguir dando pasos para que en las sucesivas convenciones que se vayan a realizar podamos tener un escaparate mucho más amplio de material apícola, de nuevas maquinarias, de Finlandia, por ejemplo, que ya estamos viendo para traernoslas para años siguientes, y aumentar la carpa con catas de miel y otras cosas. José Luis, vamos ya encarando la recta final de esta semana. Bueno, estos dos días intensos, pero que ha supuesto muchas semanas de trabajo, y me imagino que los agradecimientos son también muchos, ¿no? Sí, sí, han venido gente hasta de Salamanca, ¿no?, a conocer nuestra convención, y yo creo que nos debemos estar muy satisfechos con la llegada del consejero el viernes para la inauguración de las instalaciones, que el consejero es una persona muy importante y, como su palabra lo dice, es uno de los máximos representantes de la Junta de Andalucía, junto con el delegado. Venía a este municipio a la inauguración de las instalaciones y ahora a la inauguración de la convención, de las charlas técnicas. Pues yo me veo muy satisfecho y muy, muy bien. Bueno, pues también queda daros a ustedes la enhorabuena, a seguir trabajando y a continuar apostando por el formato. Muchas gracias. Nos vemos el año que viene en la tercera. El año que viene nos vemos, la tercera. Capítula. Gracias. Show Cooking que se ha celebrado en esta carpa de la Plaza Amarilla con la intervención de Daniel del Toro, cerramos estos reportajes dedicados a la miel y a estos dos días de convención apícola, en la que una vez más, y como se ha dicho una y otra vez por activa y por pasiva, lo que se ha buscado es promocionar e impulsar este sector de gran repercusión en Castilla y Blanco de los Ríos.